Dentro de la caja ya escribí un mail. Tres, noventa. ¿Y si permitirán entrar? Me avisa cuando ya entren todas. ¿Ya? Venga, ayúdenme entonces a... Active la cámara porque la tengo desactivada. Estoy haciendo el mismo procedimiento. Se pone la chanquita. Recuerden que el secreto de estos entorcijados es no apretar mucho para poder abrir. Ir abriendo. Ir abriendo. Ya. Ir abriendo. Ir abriendo. ¿Qué, papi? Profe, qué pena con usted. Hay personas que tienen el micrófono encendido y no dejan ver lo que usted está haciendo. Niñas, ¿quién será la que tiene el micrófono abierto? Por favor. Porque es que en el momento que haya ruido en otro lado, hasta ahí me llega mi transmisión tranquila. Miren las horquillitas, chicas. ¿Cómo son? Ellas vienen negras y vienen doradas. Doradas para las rubias y negras pues para las de pelo oscuro. ¿Sí? Ellas vienen así. Ustedes, un peinado de estos, ¿cuánto puede costar? Ustedes tienen que sumar el valor de la dona, tienen que sumar el valor de las pinzas, que es porque las pinzas ellas se las llevan en el cabello, tienen que sumar el valor de la laca, el gel, para sacar un presupuesto de cuánto pueden cobrar. En puro material, en un peinado de eso se puede ir por ahí 15.000 pesos. Hablando de que estamos usando un gel bueno, hablando de que estamos usando una laca buena, hablando de que estamos usando una dona grande, que una dona grande está como en 5.000 pesos, ¿sí? Las pinzas, que se le vayan a uno una cajita de pinzas, 2.500, entonces el cauchito 200 pesos, entonces en puro material se le puede estar yendo a uno entre 15.000 pesos, 12.000 pesos. Entonces, ¿cuánto puede costar un trabajo de estos? Si esto está bien enlacadito, pues no van a haber tantos pelitos sueltos. ¿Cómo le amanecieron los crespos a las niñas que trabajaron los crespos ayer? Mi hija amaneció crespa todavía. ¿Cómo amanecieron las de ustedes? Profe, la mía, donde ella no se estira el cabello, todavía pues tiene los crespitos, pero como ella chupa dedo y se ala el cabello, eso es, o sea, no hay peinado que le dure. Claro. Ay, sí, no podemos hacer magia.
Si ustedes pueden analizar, notar, no hay ganchitos a la vista, ¿sí? El secreto de esto es ir adicionando los ganchitos de una manera que no se noten. Y no se notan en esta área porque los estoy adicionando como si fueran horquillita, o sea, con las paticas abierticas. Cuando no hacemos esto, mire, ellos se salen. Si no, quedan muy patiabiertos. Aquí. Por debajito. Profesora, quiero preguntarle algo. Pregúnteme, claro que sí. Cuando yo hago la trenza china, lo llevo todo hacia alrededor de la dona, ¿no? Hacia arriba y las punticas ahora las organizamos. ¿Ah, sin esconder las punticas? Sí, yo todavía no estoy escondiendo las puntas. Ah, bueno. Ahora sí empiezo a trabajar las puntas, voy a girar. A trabajar estas punticas. Y voy organizando. Quiero que miren acá, por ejemplo, el bucle que estoy haciendo o los entorcijaditos, ellos tiran hacia el lado. Entonces yo necesito tapar la dona, yo me ayudo y con el ganchito unifico uno. Me va a dar otra vez tu madre. Escondo por aquí. ¿Qué imaginas que me quedan muy patiabiertas ya? Ahora sí. Voy a organizar esta acá que se me vea mejor, más bonito, mucho más hermoso. Acá voy a tapar ese ganchito. Y ahora voy a tapar por acá, por la parte de abajo, sosteniendo. Y le voy dando la horma. Acá, por ejemplo, se me abrió un poquito. Entonces, ¿qué hago? Con un ganchito por debajo, que no se vaya a quedar notando. Uno. Uno. Donde se queden notando los ganchitos, hasta ahí nos llega lo bonito. Ahora voy a empezar a unir estas puntas. Hago buclecitos con estas punticas, abro, abro y escondo. Sostengo con los ganchos. El secreto de estos peinados o de estas técnicas es esconder puntas, ubicar bien los bucles.
esta sección de acá. Por ejemplo, estas puntas que ya me quedan muy corticas, que no me dan para, que no me dan para entorcijadito, entonces lo giro solito, lo entorcho solito y lo voy ubicando con mis ganchitos. Profe Lorena, ¿unas palabritas para las futuras estudiantes del centro de capacitación? Hay unas punticas que ya son muy corticas y que no se me dejan trabajar. Entonces yo lo que tengo que hacer es buscar a esconderlas, que no se vayan a quedar notando. Las voy escondiendo. Voy haciendo los buclecitos, los entorchaditos. Profe, no la puedo ver. Sí. Sale la, no me puede ver. La compañera, no sé, ahora sí. Hay alguien que, gracias. Ahora sí, gracias. ¿Qué dice? Listo, vamos organizando. O sea, el secreto de estos entorcijaditos o buclecitos es que nosotros le vayamos buscando la horma, vayamos buscando dónde ubicarlas bonito y cómo ubicarlas bonito, que no nos vaya a quedar un mazacote encima una de otra sin forma. Mira acá, esta estaba muy ahí encima, entonces no me gusta esa pinza, la retiro. Estoy bajando un poco. Me disculpan que esa uña me está sacando todos los pelitos que voy organizando. Ya aquí viene la decoración. Hay unas niñas que les ponen decorativos con un, como con un velito también, que viene como en toda la cabecita y sale como el mantico. Estos recogidos quedan perfectos para estos, para este tipo de toques tocados. Podría poner ahí en la parte occipital, ¿sí? Lo podría poner a un lado. Qué hermoso, profe, queda muy lindo. Sí, también podríamos trabajar de este tipo de pincitas en Murano. Y adicionamos acá la florecita, que solo la florecita sea la que tenga esta, este toquecito en Murano, las rositas.
Voy a recoger un poco esto acá. Para que no me tape tanto la rosita. Organizo un poco más la florecita. Podría trabajar en los círculos adhesivos. Sí, o sea, ya es pura creatividad, cómo quieren trabajarlo. Vuelvo y les digo, este tipo de recogido puede ir acompañado con una trenza, puede que no lleve ninguna trenza, sino solo el recogido. Lo pueden acompañar de la técnica que realizamos ayer con el crespo, que fue peinar muy bien y fijar, que quede bien así como si fuera a un lado y hacia el otro, respetando el flequillo. Ya empiezan a combinar las técnicas. No sé cómo les pareció la técnica de hoy. Súper chévere, súper linda. Muy bonito, profe. Recuerden que esta técnica de trabajar así, sin cepillar el cabello, o sea, así sencillito, sin tanta cosa, es para quinceañeras, digo, para primera comunión, para niñas. ¿Listo? Ustedes baraticos, sin accesorios, así como porque la niña es amiga mía. Recuerden que un peinadito así baratico sería, si me van 15 mil en productos, pues le voy a doblar el precio a mi mano de obra, serían 30 mil pesos. Pero pues estamos teniendo en cuenta que no se hizo champú, que no se secó con secadora, que no se planchó, que no se aplicaron termoprotectores, porque en el momento de realizar un peinado con todo eso, pues todo eso suma. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, ¿dónde se pueden conseguir estos adhesivos? ¿Estos adhesivitos de estos? Sí, señora. Estos conmigo. O si no, en distribuidoras. Ah, bueno, señora, gracias. En esos baratillos de todo a 5 mil también se consiguen, pero los de los baratillos no tienen tan buen adhesivo. Pero igual pues se pueden ayudar con pegante, ¿no? Con silicona o con pegantico de extensión, ese Salón Pro. Entonces se pueden ayudar porque los que venden en baratillo no tienen el adhesivo igual de bueno, pero pues igual sirven. Profesor, quiero hacerle una pregunta. Señora. Cuando usted empieza a hacer la trenza china, ¿usted la lleva toda alrededor hacia la coleta? Alrededor de la coleta, es que yo no vi bien. Empiezo a trabajar la trenza china, eso, hacerle el entorcijadito y, espérame, yo me enfoco. Empiezo a trabajar el entorcijadito y lo llevo hacia arriba, o sea, como tapándola, no hacia redondo, sino tapando como el ancho de la dona. ¿Tapando solamente la dona? ¿Alrededor de la dona? O sea, ligeramente sí. En diagonal. ¿Señora? ¿Ligeramente en diagonal? Sí, ligeramente diagonal. Tapando esto, la dona. Marta. Póngale cuidado. Aquí está el cabello, ¿cierto? Está la coleta y aquí puse la dona. Entonces, ajá, yo empiezo, saco una sección, hago el entorcijadito y la paso arriba, vea. Sostengo. Sí. Bajo, hago el otro entorcijadito y la paso arriba. Ubicando, obviamente, que tape todos los espacios y que se vea bonito, ¿no?
Ya aquí en esta parte me quedan todos los sobrantes de las primeras puntas. Entonces yo ya empiezo a ubicar esos sobrantes, voy haciendo entorcijaditos, voy guardando las puntas si son muy chiquiticas, ya empiezo a ubicar esas punticas de una forma que se me facilite. Si el cabello es muy largo, obviamente me va a dar para devolverme otra vez, entonces vuelvo y trabajo y ahí me devuelvo y lo pongo sobre, que se vaya viendo bien bonito. Sí, profe. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno. Niñas, recomendaciones para estos peinados. Si el cabello es muy largo, si la clienta quiera un recogido muy bajito, vamos a tener que hacer el recogido demasiado alto para acortar un poco el cabello. Cuando el cabello es de media melena, la puedo hacer alta, la puedo hacer baja o la puedo hacer central. Recomendado y queda muy bonito cuando el cabello es media melena, centradita. Cuando el cabello es corto, trabajo una dona más pequeña y el recogido lo trabajo en el occipital bajo, o sea, en la nuca. No lo elevo tanto porque si lo elevo, acorto el cabello, ¿sí? Entonces voy a trabajarlo largo para respetar el largo y poder trabajar los bucles. ¿Listo? Es como una recomendación, un tipcito, un secretico. Especialmente para las niñas que llevan velo. Sí, este es muy bonito para las que llevan velo o para las que llevan corona. Las que llevan la tiarita, la coronita, porque cuando llevan la coronita se les puede ubicar acá en esta parte. Acá en la parte frontal, acá, se les ubica la coronita. Entonces es ideal para las niñas que llevan coronita sí. O para las que llevan ese velo. El velo que se les pone acá por detrás, ¿sí? Es bonito también. O para la que lleva el velo que trae como una corona también, que abarca todo el recogido. También queda muy bonito para ellas. O si no, así también queda bonito. Mira, así sencillito se ve bonito. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, niñas? ¿O todo está bien? Creo que yo hice la mía, pues no sé cómo, pues no me habrá quedado tan bonita como la suya, pero... Engancho mío. Se la hice a la muñeca. Muéstreme la muñeca. Pero enfóqueme la bien. Acá está la muñeca, ¿la ve? No, es que no me enfoca. Baje más la cámara porque estoy viendo claro, el televisor. Bájela más, estoy viendo la pura punta, la puntica ahí. Casi no hay luz, no veo bien. Sí. Las rositas le quedaron como arriba, ¿cierto? Sí. Sí, las rosas le quedaron arriba. Y la idea de las florecitas o las rositas es que queden a un lado para que se queden notando. Ah, bueno. ¿Listo? Mírela ahí. Ajá, sí. Ahora me le tomo fotos y me la envía las fotos, que en las fotos a veces veo mejor. Las cosas para corregir, porque es que en la cámara, digamos, ahí no hay luz, mucha luz, entonces se ve como oscurito y no alcanzo a ver bien el peinado. Bueno, pero con mucho gusto. ¿Listo? Entonces, muchachas, recordemos. Uno, vamos a necesitar una laca, ¿no? Que nos ayude a fijar. Y el secreto, dos, otro tipcito que les di, es dependiendo el largo del cabello, donde vamos a hacer la coleta para que el recogido, pues de la coleta depende el recogido, ¿no? Si me queda alto, si me queda mediano o me queda bajo. Y tres, lo más bonito de estos recogidos es que no se vean pinzas. Cuando las pinzas quedan atravesadas en los peinados, no se ve bonito, se ve ordinario el peinado, baja la calidad.
ni regalados, ni regalado es barato, con eso les digo todo. Entonces, lo más importante es que no se vayan a quedar notando pinzas y que se vea bien definidito. En el momento que empiezan a ver en esas pinzas atravesadas, de una vez, baja calidad del peinado. ¿Listo? Son como las cositas para tener en cuenta. Yo creo que todo les quedó claro, ¿cierto? ¿No tienen más preguntas? Venga, yo miro por acá. Todo está claro. Entonces me despido, mis niñas. Nos vemos mañana miércoles, con otras técnicas para seguir desarrollando peinados para este evento tan importante que es para las niñas, ¿no? Entonces ya. Me despido de verdad porque... Elvira, señora. Gracias. Ah, hola, Elvira. Buenas tardes, profe. Si el cabello es bien largo, la coleta va muy alta. Muy alta. Sí, bien, señora. Bien. Porque si la hacemos, o sea, si yo me recojo, mi cabello es cortico, por ejemplo. Sí, si yo me recojo acá el cabello así cortico, yo respeto el largo de mi cabello. Pero si yo voy a tratar de hacerme una coleta... De una vez acorto más el cabello de la parte occipital, que es el que me le da largo real al cabello. Entre más alta la coleta, más voy a cortar el cabello y más fácil voy a trabajar, ¿sí? Cuando el cabello es cortico, más o menos aquí a los hombros, yo puedo trabajar un recogido, pero no voy a trabajar un recogido alto. Lo voy a trabajar bajo acá. La coleta la voy a hacer en la nuca. Entonces, este morrocoycito bonito que nos quedó, este bucle, me va a quedar es en esta área. Se va a ver igual de bonito, igual de bonito. La diferencia es que uno queda alto y el otro queda bajo, o el otro queda medio, acá en la pura parte del occipital central. Ya, gracias. Dependiendo de la altura que le dé a la coleta. Listo, Elvira. Listo, gracias. ¿Listo? ¿Ninguna otra pregunta? No, profe, todo es bien. Listo, entonces Dios me las bendiga y mañana nos vemos con un siguiente peinado. ¿Listo? Chao. Chao.